Vamos a tener fijo en el merendero donde va a funcionar Atajo, en el barrio Malvinas, una atención semanal, inicialmente de algo más de una hora. Y en la medida en que las necesidades, los reclamos de la gente se vayan haciendo presentes, esa atención irá creciendo. La idea sobre todo es facilitarles a las personas del barrio la posibilidad de ejercer sus derechos, de que sus derechos no sean nominales, sino reales. Es un programa que se ha aplicado en distintas ciudades del país con muy buenos resultados. La gente se acerca y hace uso de este servicio. Sí, es un programa que en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Villa María, en Santiago del Estero y en otros lugares ha tenido muy buenos frutos. En ese sentido, las parroquias que colaboran, que trabajan en la efectivización del programa, ven también facilitados mucho sus esfuerzos por dignificar la vida de la gente, porque en el fondo se trata de eso, ¿no? Son derechos para la dignidad de la vida de la gente. ¿Y cómo surge la posibilidad de establecer esta oficina del programa Atajo allí en el merendero? Surge a raíz de que el interés del Ministerio Público Fiscal es el de enlazar distintas instituciones o las instituciones más grandes o representativas de cada ciudad. En el caso de Río Cuarto, después de haber pasado por Villa María y haber hecho un acuerdo con una parroquia, y también en Córdoba, haberlo hecho con una parroquia donde el padre Mariano Oberlin lleva una tarea social muy importante, quisieron replicar la misma experiencia en Río Cuarto y con la universidad, con la Defensoría del Pueblo, con la municipalidad y en la iglesia, con la parroquia nuestra, por la jurisdicción que tiene y por el trabajo que ya se viene haciendo desde hace unos cuantos años, es que hemos logrado aunar las voluntades y terminar firmando el convenio.